Ahora estamos ahí luchando por un derecho que le pertenece a los trabajadores, pero lo que le pasa es que la empresa lo honran, como el colegio también. Estamos reclamando las tres cosas, ¿no? El pago por enfermedad, las vacaciones que nos corresponden, ¿no? Las legales aquí en Londres, y las pensiones. ¡Royal Colour Music! ¡Royal Colour Music! Set up and block the fire exits and the main exits. You need to move to each side of the block. No, you do. We don't. You have to move away from our main entrance. We don't block anything. This is public space and we're not blocking anything. Si trabajas, te pagan. Si no trabajas, no te pagan. O sea, si estás enfermo, pues. O sea, no cobras. A veces hemos venido a trabajar enfermos, con gripe, con fiebre y tal, porque tú sabes que estamos aquí para trabajar y llevamos una familia atrás nuestra. Yo en mi caso estuve enfermo una semana y esa semana no me pagaron. Un compañero de otro colegio, que pertenece también al sindicato, tuvo un accidente laboral, se cayó en una escalera, estuvo como 15 días de baja, con problema con yeso y todo, y la empresa no le pagó. No le consideraron como un accidente laboral. The Royal College of Music is an institution that very clearly should not just be paying its cleaners and other outsourced workers a living wage, but should also be making sure they have decent conditions, decent pensions, decent sick pay, decent holiday pay. That's just the standard that the Royal College of Music should be adhering to. The Royal College of Music is treating the cleaners and the outsourced workers like a second-class citizen. We are here to tell them the cleaners and the outsourced workers are human as well. El trabajo desde las 12 de la noche a 6 de la mañana. Es un trabajo nocturno y trabajo muy fuerte. Diario yo hago con esta empresa, aquí en el colegio, 6. Aparte tengo 4 horas, son 10 horas diarias que hago con la misma empresa. Actualmente estoy trabajando de lunes a domingo. Y tengo 20 días de vacaciones. Ya que trabajamos 7 días a la semana, este colegio nunca lo cierra. Está todos los días abierto y no es justo trabajar 7 días a la semana y tener 20 días de vacaciones. Yo tengo 3 años trabajando en este colegio y nos han dicho que todos los bank holidays se trabaja. Los únicos días libres que tenemos es del 25 de diciembre al 2 de enero y que tenemos que dejar vacaciones para que esos días cubrirlos y para que nos puedan pagar el mes completo. Hemos estado luchando para que considere el incremento de vacaciones y no hemos tenido respuesta de la compañía. Nos obliga a la empresa a tomar solo 10 días, ¿ya? Compartirlo, y eso no pueden hacer, ¿sabes? O sea, a veces tenemos necesidad de viajar, como tú dices, a nuestro país, y 10 días no es mucho. Nosotros también estamos luchando eso para que se considere de que al final tú no te obliguen a tomar vacaciones cada 3 meses. Tú las puedes acumular para que la tomes un mes al año, ¿no? No queramos ningún derecho ni nada, pero nosotros, como seres humanos, como trabajadores de aquí de Londres, tenemos un derecho como cualquier parte del mundo. Nosotros vamos a estar ahí presente toda hora y luchando hasta el último día que estemos. Nosotros estamos muy, muy unidos y vamos a seguir con esta lucha porque creo que es una lucha justa para nosotros los trabajadores. Vamos a continuar luchando hasta que el colegio, hasta que la empresa considere nuestro pedido y podremos lograr estas tres cosas.